Jesús Rivas llamado a consolidarse en los Pumas de Mohamed. Jesús Rivas ha vuelto a tener una oportunidad en los Pumas de Antonio Mohamed. En sus primeros partidos se ha hecho con la posición, incluso por delante de Pablo Benevendo. Aquí te contamos todos los detalles. El canterano tiene una historia particular con los Pumas, siendo de los jugadores más jóvenes en debutar en la entidad del Pedregal. Aunque su primera etapa no fue de las más fructíferas, ahora con Antonio Mohamed parece tener otra oportunidad. Rivas se desempeña como lateral por derecha. Sus cualidades más destacadas son los centros. Pese a su juventud, tiene una visión de juego muy amplia, un golpeo preciso del esférico, lo que lo coloca como un asistidor nato. En su paso por Pumas Tabasco solo tuvo oportunidad de jugar en 3 partidos. Su debut en el primer equipo se dio con apenas 17 años, cuando en el Clausura 2020, Pumas vencía 2-1 a Pachuca y corría el minuto 85. Rivas entró de cambio, sustituyendo a Pablo Barrera. Ingresó al terreno de juego con tan solo 17 años, 2 meses y 14 días. Jesús Rivas y su primera oportunidad con Pumas. Pumas fue uno de los equipos sorpresas en el Guardianes 2020 de la Liga MX, llegando a la final ante León de Ignacio Ambriz. Una de las revelaciones en el conjunto del Pedregal fue Alan Mozo, quien se convirtió en pieza fundamental para que el equipo realizara dicho torneo. Para el Guardianes 2021, Alan sufrió una lesión por la sobrecarga de partidos. Andrés Lilini optó por darle la oportunidad a un joven Jesús Rivas. El lateral comenzó de buena manera, aunque con el pasar de los partidos tuvo un bajón de nivel al igual que todo el equipo. El canterano fue de lo más criticado en el certamen, aunque el conjunto del Pedregal no logró clasificar a las instancias del repechaje. Jesús volvió a tener una oportunidad en Pumas, en la final de ida en la Concachampions. Alan Mozo sufrió una lesión, Rivas ingresó y puso la asistencia para Juan Ignacio Dineno, poniendo el 2-0 momentáneo. El lateral no tuvo minutos en el cotejo de vuelta. Llamado a consolidarse con Antonio Mohamed. Cuando se realizaban los preparativos para el Apertura 2023, Antonio Mohamed declaró que estaba preparando su alineación de cara al nuevo torneo, mencionando que no todos los equipos le querían vender. De igual modo, el turco mencionó que algunos jóvenes le habían llenado el ojo durante la pretemporada. Futbolistas como Alfonso Monroy y Santiago Trigos comenzaron a tener más actividad con el primer equipo. Incluso Poncho ya fue renovado y blindado de cara al futuro. Pablo Benevendo inició como titular. Con el pasar de los partidos, Antonio optó por darle una oportunidad a Jesús Rivas, quien se le vio seguro en la parte defensiva.